carretera, un éxito. Hace falta ser ignorantes y infantes. Por amor de Dios, Gerard, sonríe. Los que no te conozcan te van a tomar por un crítico. Es verdad, Gerard. Debes de levantar el ánimo. No olvides que eres el actor. Naturalmente. Y que con este son tres los grandes éxitos que llevas seguidos. No sé, pero quizá constituya todo un récord. Vamos, hombre, despierta. Tu público te reclama. No debes defraudarme. Gerard debe estar contentísimo, ¿eh? Bueno, la comedia es que es... Bueno, Jerry, enhorabuena. Lo hemos conseguido. Enhorabuena a ti, Tito. Tú eres el productor. Y sin productor no hay montaje, me extraño. Ni por consiguiente obra. Gracias, Jerry. Tu comedia es una maravilla. Ha gustado muchísimo. Muy bien. Adiós. Enhorabuena, Gerard. Hola, amigo. Ten en cuenta que no puedo estar orgulloso a pesar del éxito de la obra que acabamos de ver, por cuanto aquí no se demuestra lo que es el verdadero Gerard Hendry como dramaturgo. Puede que tenga razón, Jerry, pero es una comedia estupenda y estará mucho tiempo en cartel con las consiguientes repercusiones en taquilla. Esto es suficiente para mí. Pero no para mí. No seas presuntuoso. Y tú, Peter, no le hagas caso. A veces pienso que no estará contento hasta que no obtenga un rotundo fracaso. Qué tonto. Me gusta el éxito, el triunfo, tanto como a cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Lo que a un campeón de tenis que gana una partida de ping-pong. ¡Gerald! ¡Encanto! ¡Ay, ay, eres genial! ¡Genial! Me he reído como una loca. ¡Enhorabuena! ¡Ay, ay, ay! ¡Es fantástico! ¡Fantástico! Nos veremos en casa de Peter. ¡Hasta luego! Me había olvidado de la cena. ¿Por qué no la dejamos? Imposible. La doy en tu honor. Además, estará mi padre, lo que para ti no deja de ser un aliciente. Por lo menos tendré alguien con quien hablar. También te encontrarás con muchas admiradoras. Sí, cariño. Por favor. Discusiones, no. Si a mí no me importan, cielo. Y no creas que tengo la menor intención de divorciarme. La tercera parte de tus ingresos no me bastarían, la verdad. Querí morirme de risa, Gerard. ¡Pues maravilloso! ¡Sensacional! ¡Es maravilloso! Yo creo que está en su mejor momento. Al menos así lo ha demostrado esta noche. Y pienso que es muy difícil pedir al público, y mucho menos a nosotros los críticos, que aceptemos a una actriz en el papel de secretario de guerra. O quizá no lo veis. Vamos, vamos, ¿por qué no nos cuentas lo que dirás en tu crítica? Bueno, no es ningún secreto, diré que es un disparate ingenioso. Un disparate alegre y, eso sí, muy divertido. Pero nada más que un disparate. Mi querido Gerard, la expresión disparate o disparate cómico no la he inventado yo. Se utiliza hace mucho tiempo en teatro y viene muy bien ahora para definir lo que es tu obra. Disparate o no, la obra es genial. Me encantaría traducirla. Muchas gracias, hablaremos de eso. Vale. Oye, pues, ¿qué te pareció la interpretación de Beth? ¿Te gustó? Pues verás, cuando interpreta esos papeles frívolos de ese tipo de comedias, lo hace con tal perfección que yo diría que ha nacido para ello. No creas, hay mucho más en Beth de lo que parece a primera vista. ¿Es posible? A veces me pregunto si sus éxitos en mis comedias me estaban perjudicando su carrera. En realidad hay en ella una gran actriz dramática. Por cierto, ¿dónde está? No la he visto en la fiesta. Bueno, hace un momento estaba en el bar. ¿Quién dices que está en el bar? Beth. Ah, naturalmente. ¿Dónde mejor? ¿Me perdonáis? Tengo que hablar con ella. Hasta ahora. ¿Seguro que te ha estado hablando de mí? No, no, en absoluto, no me ha dicho nada. ¿Qué manía ha cogido con sus posibilidades de actriz dramática? Gracias, Philip. Es verdad, Beth. Has estado maravillosa. Por fin te encuentro. ¿Cómo estás? En la escena de la borrachera estás magistral. ¿Te gustó? ¿Es que lo dudas? Te veo genial en todas. Yo no podría destacar ninguna. Es verdad, genial en todas. Como que no se ha visto nunca nada igual desde que Helen Hayes hizo Feliz Cumpleaños. Aquí llega el gran autor, el gran Gerard Hendry. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Disculpadme, tengo que hablar con Beth a solas. Perdona. Vaya por Dios.
Lo hace muy bien, pero yo pienso que se lo ha creído un poco. Sí, en efecto. Tiene razón. Creo que has estado algo brusco con ellos. Los pobres solo estaban felicitando. Ah, son unos pesados. ¿Dónde me llevas? Tomemos una copa de champán. ¿Te apetece? No, no. He bebido mucho esta noche. Gracias. Te necesito, Elizabeth. ¿Elizabeth? Beth está bien para una actriz de comedia, pero una gran trágica necesita tener un nombre de cuatro sílabas. Elizabeth. Eso quiere decir que estás escribiendo una tragedia, ¿verdad? Es posible. A mí no conseguirás engañarme. ¿Cómo la llevas? Bien, bien. ¿No sientes curiosidad por conocer el título? Ah, pero es que se lo has puesto ya. ¿Cuál es? El cóndor salvaje. Tragedia en tres actos original de Gerard Henry. ¡Ay, estupendo, Gerald, estupendo! ¿Sabes una cosa? Siempre he creído que... podía dar mucho más rendimiento de lo que he dado hasta ahora. Cuando estaba en Europa, escribía otra clase de teatro. Aquí solo me dejan escribir comedias frívolas. ¿Por qué no me lees algo de tu nueva obra? ¿De verdad te gustaría oírla ahora? Es que tienes el libro aquí. Te puedo decir de memoria, párrafo. Oh, sí, sí, claro. Bien. Escucha. Tu amante. Tu amante es igual que nosotros. Que todos nosotros. Por hombre que sea. Y cuando se atreve a todo, se arroja rompiendo las cadenas de su timidez. Hay seres que dentro combinan tan oscuras sombras que el alma es capaz de no ver siquiera toda la miseria de su realidad. Y todo lo malo, lo oscuro, lo horrendo. Lo que ningún hombre podrá soportar en el primer grito del cóndor salvaje. Tu amante. Ese hombre no lo sabría expresar. ¿De qué estás hablando, cariño? No me extrañaría encontrarte un día escuchando detrás de las puertas. No veo qué relación puede haber entre el grito de un ganso salvaje y un amante. Gerald me estaba declamando una parte de su nueva obra, amigos. Ya me parecía. Claro, eso explica todo. Ya me extrañaba a mí que estuviese hablando en serio. No hace falta que digas que te ha gustado. Por tu entusiasmo ya lo veo. Es una tragedia, ¿sabes? No cabe duda de que es una tragedia, querida. ¿Hay un papel brillante para ti? Brillante. Eso Gerald te lo podrá explicar mejor. ¿Me disculpáis? Tengo que hablar con Harry. ¿Otra tragedia, Gerard? Con lo bien que escribes comedias. Tu afición es el golf. La mía es teatro. No te molestará. Mi padre os espera en la biblioteca. Quiere saludaros. Dice que aquí hay mucho jaleo. Será un placer. Sabes que siempre le he considerado el cerebro de tu familia. Entonces, ¿regreso otra vez o me quedo en la fiesta? No, no, vete. Ya no te necesito. ¿Molestamos? No, nada de eso. Pasen, pasen. Ya es hora de que vengan a ver a este viejo. Has de perdonarme por no haber ido al estreno de tu obra, Gerard. Pero yo sé que tú sabrás disculparme. Ya sé que ha sido un éxito y que te llueven las felicitaciones. ¿Permites que una la mía? Gracias, pero usted y yo sabemos que eso no es necesario. Cuidado, Vic, no pises al doctor Johnson. Por Dios, padre. Pues sí que está esto bueno. Pensé que no ibas a desembalar todos estos libros ahora, sino que lo harías en otro momento. No, no tuve paciencia para esperar, hijo. ¿De qué significan todos estos libros? Una genialidad de mi padre. Ha comprado el contenido completo de tres bibliotecas inglesas sin previa consulta de los correspondientes catálogos. Seguramente no piensa leerlos todos. No, no, desde luego que no. Bueno, yo ahora leo muy poco. Simplemente me limito a coleccionar porque me gusta, ¿eh? Y es bonito. Hace usted muy bien, doctor. Mirad este, por ejemplo. Es una edición antigua japonesa del Enrique IV de Shakespeare. ¿Veis? Muy bonito. Ah, perdón. Mira, y este otro está publicado en 1593. Escrito en italiano por un tal... Geraldi Cintio. Se titula Hecatomiti, o Verocento Novello, y se supone que es de aquí, de donde Shakespeare sacó los argumentos de Otelo y de las alegres comadres de Windsor. Fabuloso botín. Pero aquí no están todos, no creáis. No, estos son solo parte de los 10.000 volúmenes de una colección privada que he adquirido, y a precio de ganga, además. Toma este. Llévate este, Gerard. Si Shakespeare sacó argumentos de él,
Pues a lo mejor tú también puedes hacerlo. Gracias, doctor Brown, pero no debo aceptarlo. No seas tonto. Es que yo sé cómo aprecia un coleccionista estas cosas. Bueno, está bien. Para que te quedes tranquilo, te pondré una condición. Te llevas el libro. Y si encuentras en él Alcibíades, me lo devuelves. ¿Alcibíades? Sí, Alcibíades. Un famoso erudito inglés estima que muy bien pudiera encontrarse en esta colección. Y va a venir a examinarla él personalmente. Por eso te digo que si te lo encuentras en este tomo... ¿Alcibíades de Shakespeare? Nunca oí hablar de esa obra. No, ni tú ni nadie. Pero el erudito del que os he hablado ha encontrado una referencia a algo que él piensa que bien pudiera ser Alcibíades, escrito por Shakespeare, y de la cual nadie ha tenido más noticias. Menuda bomba. Un drama inédito de Shakespeare. Me apresuraría a estrenarlo. Primero lo leerías. No, ¿para qué? Así es la vida. Pondrías en escena una obra de William Shakespeare, aunque sea malísima, pero no arriesgarías un céntimo con un drama escrito por mí. Mi querido amigo. Macbeth, Otelo, el Rey Lear. ¿Te suena? Pues si tú las hubieras escrito, también correría el riesgo. Si algo me gusta de ti es lo aventurero que eres. El problema teatral de hoy día es la excesiva comercialización. No hay empresario que esté dispuesto a correr el menor riesgo. Solo se piensa en la taquilla. Tenemos el caso de Shakespeare. Basta mencionar su nombre como autor de un imaginario Alcibíades, y sin pensar que puede ser peor que Timón de Atenas, los empresarios empiezan a frotar las manos pensando en la taquilla. Su solo nombre impresiona. Sin embargo, a nadie le importa un drama serio y profundo escrito por Gerard Henry. Actualmente estoy escribiendo si una... Si trabajas en algo que no sea la obra que me tienes prometida para el próximo estreno... No te preocupes, tendrás tu comedia. Eso no me impedirá escribir, si me apetece, obras de mayor calidad. Perdón, doctor. Vi, se nos ha hecho tarde. ¿Por qué no venís otro día a visitarme y continuamos esta conversación? Estupendo, me encanta la idea. A mí también. Pues no se hable más. Aquí os esperamos. Hasta pronto, doctor. Adiós, doctor. Buenas noches. Hasta mañana. Os acompaño. Adiós, hijos. Adiós. Y suerte con la Alcibíades. Bueno, eso es cuestión del erudito. Escucha esto, Bean. La profesora Hopkins, absolutamente segura de encontrar el drama perdido de Shakespeare, opina que una paciente y organizada búsqueda la llevará a encontrar. Y aquí viene un artículo titulado... Alcibíades... El general McCarthy de la antigua Grecia. Sería una lástima que no apareciese. ¿Qué quieres decir? Estoy pensando en lo agradable que podría ser echarle una manita. Sigo sin entenderte. Ayudar a la profesora Hawkins, mujer. Ah. Escucha, en torno a la obra de William Shakespeare se ha levantado una leyenda que mitifica su estilo y lo considera inigualable. Pero al fin y al cabo no era más que un hombre. Y como tal, también escribió cosas mediocres, malas incluso. Aunque todas llevan su personalísimo estilo. Y por tanto, muy fácil de imitar. Quizás sea fácil de imitar su estilo, pero... ¿Y su caligrafía? Lo que busca la profesora es un texto impreso. Jerry, ¿qué es lo que estás pensando? A nadie le interesa un drama escrito por Gerard Henry. Pero uno con la firma de William Shakespeare produciría millones. Veo perfectamente cómo habría concebido él a Alcibíades. Brillante, pero humano. Cínico, pero encantador. Muy bien. Lo puedes escribir. ¿Pero has pensado que ese texto debe aparentar más de 300 años? Sí, lo he pensado. Lo estoy pensando. Y creo que no sería problema para un buen falsificador. Yo conocí a uno que era un genio. Él sabría cómo envejecer convenientemente el libro. ¿Hace tiempo que no le ves? A lo mejor, si no ha muerto, está en la cárcel. No, era bastante joven. Y en la cárcel, imposible. Nunca han descubierto un trabajo suyo. Si hubiese sido así, habría saltado a la primera página de todos los periódicos. Figúrate, ha viajado por todo el mundo con pasaportes hechos por él. ¿Y crees que podrá hacerlo? Todo es cuestión de precio. Yo creo que sí. Lo importante es localizarle. ¿Y los expertos? ¿No descubrirían la falsificación? No olvides que no están buscando una falsificación. Además, ¿cómo van a pensar que se puede imitar... al inimitable Shakespeare? Que tienes razón. Es maravilloso. Pero más vale que trabaje un poco. Si no, Peter se pondrá furioso conmigo. Es que no lo vas a hacer. ¿Hacer qué? Escribir Alcibíades.
Ah, pero pensaste que hablaba en serio. ¿Y por qué no? ¿Supones tu triunfo ante críticos, literatos, expertos? Imagínatelo, Jerry. El estreno en el Metropolitan. Todos los críticos y estudiosos del mundo acuden a conocer una obra inédita de Shakespeare. Bibi, por favor. ¿Y el triunfo sería tuyo, lo de Shakespeare? No, Bibi, no puedo hacerlo. Comprendo que emular a Shakespeare es pedirte demasiado. No, no podrías. ¿Que no? Desde luego que puedo hacerlo. Pero no lo haré. Puedes estar segura de que no lo haré. ¿Y por qué no, si estás seguro de ti? ¿Has olvidado eso que se llama responsabilidad criminal? Escucha, Jerry. Siempre te estás quejando de verte obligado a escribir comedias ligeras, frívolas. Pues bien, demuestra al gran dramaturgo que eres. Que vea todo el mundo que no eres inferior a Shakespeare. Lo demás no importa. En realidad hablas mucho de tu talento como autor, pero dudo de que tengas auténtica fe en ti mismo. ¿Cómo quieres que la tenga yo entonces? Cariño, no llores, por favor. Haré lo que tú quieras. Dime, ¿qué quieres que haga? Que escribas tú Alcibíades. Pero no comprendes que eso sería la ruina, nuestra ruina. No lo anunciaríamos enseguida. Dejaríamos pasar cierto tiempo. ¿Cómo cuánto? No sé, lo que considerásemos prudente. ¿Y después? Después, la bomba. Querido público, este es Gerard Hendry. Un gran escritor al que no se le permitía dar la verdadera dimensión de sí mismo. Pues bien, la aplaudida y alabada obra de William Shakespeare, Alcibíades, no fue escrita por el célebre dramaturgo inglés, sino por Gerard Hendry, con lo que demuestra ser tan gran autor como aquel. ¿Qué piensan ustedes ahora? ¿Qué piensan de mi Hendry? Lo has hecho muy bien, pero no me lo perdonarían nunca. Los críticos posiblemente no. Pero el impacto en el público sería enorme. Toda la mañana estoy pensando en preguntarte, ¿quién fue Alcibíades? Un personaje interesante, cínico, ambicioso. No conozco con detalle toda la historia de su vida. Si fue un personaje famoso, habrá libros, biografías, que te permitirían documentarte debidamente, ¿no? Eso no sería problema. Sé dónde encontrar los datos precisos. ¡Ay, cariño! ¡Lo harás! ¡Lo harás! Creo que tengo la frase justa. Fue por esto, por lo que nuestro padre, bajo el escudo de la ilustre Atenas, arriesgó su vida, o arriesgó su vida en aras de la libertad. ¿Sí? Hola, Peter. No, sigue ocupado. Tienes razón, Peter. Yo sé que lleva así muchos días, pero ¿qué quieres? Parece que le ha dado fuerte. Además, eso es lo que tú querías, ¿no? Creo que la está terminando ya. Sí, sí, me ha leído algunos párrafos y algunas escenas completas. Son de una gracia enorme, yo me he reído muchísimo. Bien, bien, descuida que se lo diré. Adiós, Peter. Adiós. Sí, claro que soy yo. Oye, oye, como no consiga hablar con Gerard, voy a caer enfermo de los nervios. ¿Eh? No, nada de recados. Lo que necesito es hablar con él, cambiar impresiones, hacerle sugerencias, en fin, como hemos hecho siempre. ¿Eh? Bueno. Bueno, espero que sea cierto y que le des el recado y que nos veamos luego. De acuerdo. Hasta luego. Pareces cansado. Deberías acostarte, ¿no? No, cariño, tengo que terminar esta noche. ¿Te sirve un poco de café? No. Bueno, pon un poquito, por favor.
Buenas noches, cariño. ¿Eh? Ah, perdóname. ¿Qué le parece, eh? A que nadie diría que no está impreso en la época de Shakespeare, ¿eh? Me costó solo unos días en encontrar la tipografía adecuada y en envejecerla más de 300 años. Un verdadero récord, ¿eh? ¿No me va a decir usted nada? Porque le puedo asegurar que he hecho una obra maestra. Sí, me parece muy bien. Yo al menos no dudaría de su antigüedad. Lo que me preocupa es otra cosa. Ah, diga, hombre, ¿qué le preocupa? Su silencio. ¿Cómo puedo estar seguro de su silencio? ¿Insinúa usted que pueda descubrirle? Oh, eso jamás, no. Veo ahí una Biblia. ¿Está dispuesto a jurar sobre ella? Si eso le tranquiliza, pero maldita la falta que hace. Jura usted que nunca, sea en las circunstancias que sea, revelará a nadie ser autor de esta falsificación. Sí, lo juro. Repita. Juro no revelar jamás a nadie haber hecho esta falsificación del Alcibíades. Oiga, de verdad, ¿hace falta todo esto? Por favor. Bien, juro no contar a nadie que he tenido algo que ver con la falsificación del... Alcibíades. Eso es, Alcibíades. ¿Se da usted cuenta? Ya se me había olvidado. Desde luego ha hecho usted un buen trabajo. Nadie diría que acaba de ser impreso. ¿Eh? Un trabajo magnífico. Lástima que sea para un drama tan malo. ¿Usted cree? Oiga, ¿por qué no escribe cosas más graciosas? Tiene usted un buen sentido del humor. Eso me gusta. ¿Hola? ¡Ay! Me tienes impacientísima, ¿lo traes? ¿A qué te refieres? ¿Qué va a ser? Sabes perfectamente a qué me refiero. ¿Pero a qué vienen esos nervios? ¿Es que de repente te ha entrado miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? No, no sé. Quizá me va faltando la confianza. Ah, pues que no te falte. ¿Cómo la encuentras, eh? Muy nuevo, ¿no parece? ¿Cómo muy nuevo? Es que no ves lo amarillento que está. Fíjate en los cantos. Están medio podridos, huele a moho. No bromees. Ah, sí, ya te dije que era un genio. Que Dios nos ampare. Ah, no te preocupes, está perfecto. Como si hubiese sido escrito, impreso y encuadernado hace más de 3 siglos. Y todo en menos de 8 semanas. Ay, Jerry, te he mentido. No es que me falte la confianza, es que tengo miedo. Miedo auténtico. Estoy aterrorizada. Ah, pues estás preciosa, aterrorizada. Dame un beso, vida mía. No, ahora no. No. Tú has empezado todo esto y tienes que llegar hasta el final. Y no te preocupes más. El doctor no tiene ni la menor idea de los libros que posee. Ya sabes que compra bibliotecas enteras que luego tarda años en revisar, si es que la revisa. Oh, sí, pero... No hay peros que valgan. Lo que hay que hacer es ir a su casa y esconder este libro entre los montones que ha comprado hace poco. Y después esperar, olvidándonos incluso del asunto. Déjame leerlo primero. ¿Para qué? Para disipar mis temores o para aumentarlos, no sé... Prefiero esperar a que tenga lugar el, digamos, el descubrimiento. ¿Crees que la aceptarán como escrita por Shakespeare? Luego de ahí nacen tus temores. Pues no sufras más. Posiblemente no sea tan buena como alguna de las escritas por el ilustre bardo, ni tan mala como otras. Pero puedo asegurarte que nadie dudará que salió de su pluma. ¡Ah! Pues no hablemos más. La operación Shakespeare sigue adelante. La silla eléctrica nos espera. ¿Ha bajado el profesor Hopkins? No, todavía no. Y has tenido suerte, porque si llega a bajar y no estás, la próxima vez tendré que traerme la cámara yo. Anda, no bromes. Buena fotografía ibas a hacer tú. Oye, ¿es tan importante este hombre?
Al menos es noticia. Según ha anunciado, está a punto de hacer un descubrimiento notable. ¡Atención! Parece que ya sale. Perdón. ¿El profesor Hawking? ¿Cómo dice? Que si es usted el profesor Hawking. ¡Ah! Un momento, por favor, un momento. Manudo, digo, hay una entrevista. Dígame. Que si es usted el profesor Hawking. ¡No me grite usted tanto! ¡No comprendo por qué tiene usted que gritarme de esa manera! ¡No! ¡No soy el profesor Hawking! Bueno, hay que ver, ¿eh? Yo soy. ¿Cómo dice? Que yo soy la profesora Hawkins. La profesora Justina Hawkins. ¡Muchachos! ¡Es una mujer! Soy del Washington Post, profesora. ¿Podría contestarme unas preguntas? Por favor, profesora, ¿qué nos puede decir de lo que está buscando? Es para el New York Times. ¿Qué le hizo pensar que el drama de Shakespeare puede encontrarse entre los libros del Dr. Brown? ¿Por qué piensa que esa obra es inédita? ¿Está segura de que no fue estrenada en la época de su autor? Por favor, señores, contestaré a sus preguntas si ponen orden y son breves. ¿Cuál es en realidad el motivo de su viaje? ¿Cómo es posible que usted, habiendo nacido en Alemania, haya dedicado su vida a Shakespeare y no a Goethe? Ah, bueno, he nacido en Alemania, pero mis padres eran ingleses. Y me educaron en Inglaterra. ¿Tiene localizado el manuscrito? Por favor, señores, concreten sus preguntas. Dispongo de poco tiempo. Tengo que hacer una gestión en la división de los libros raros de la colección Frick. Y por eso les ruego, concreten sus preguntas. Sabemos que está buscando un drama inédito de Shakespeare. Ya. Si lo encuentra, ¿cuál cree que será su valor? Ay, por Dios, a Shakespeare no se le puede fijar un precio. Mi director puede, y de hecho lo hace, poner precio a cualquier cosa. Así que, por favor, señora, déntelo. Pues no sé, pues en fin, puede usted calcular sobre $50,000. ¿Y dónde piensa buscar el manuscrito perdido? Pero lo que yo trato de encontrar no es un manuscrito. ¿Entonces qué es? Es una edición impresa de la que estoy convencida existe. Al menos un ejemplar. Y esto es lo que estoy buscando y lo buscaré por todas partes. Últimamente se han vendido algunas colecciones inglesas de indudable valor bibliófilo. En cualquiera de ellas puede estar. Las revisaré una por una. Estoy convencida que Alcibiades existe. Y de que se encuentra en los Estados Unidos. ¿Y qué posibilidades tiene usted de encontrarlo? Ay, no sé. Profesora, ¿por qué cree que lo va a encontrar aquí, en las colonias? Porque tras mucho tiempo de investigación, he logrado encontrar las pruebas, los documentos fehacientes. ¿Podemos ver esas pruebas? Al menos nos permitirá fotografiarlas. No, caballeros, ninguna de las dos cosas. ¿Por qué no? Ah, alguno de ustedes me dijo que era de New York Times. Yo soy. Pues su periódico ha comprado la exclusiva. Gracias a eso, el instituto al que pertenezco ha podido pagar la investigación. Bueno, y ahora siento verme obligada a interrumpir mi conversación con ustedes, pero la verdad es que tengo prisa. ¿Me disculpan? Sí. Señora, ¿estos libros son suyos? Sí. Ay, por favor, quiere acercarlos al coche, ¿verdad? Sí, señor. Adiós. Adiós. Pues yo tengo la corazonada de que ahí en esa biblioteca está el Alcibiades que busca a la investigadora inglesa. Que Dios no lo quiera. ¿Y por qué no? Yo creo que un drama nuevo de Shakespeare podría añadir algo. No sé, aportar algo nuevo a la humanidad. ¿No cree usted, doctor? No lo creo. ¿Podría añadir algo a la cristiandad, un quinto evangelio? Quizá tenga usted razón. Claro que la tengo, hijita. Sin embargo, a mí me ocurre lo que a Peter. Algo me dice que va a aparecer ese drama perdido. Si es así, que Dios evite que sea en mi casa. ¿Ha llegado la profesora Hawkins? La esperamos de un momento a otro. Pásate. Soy la profesora Justina Hawkins. La están esperando. Yeah. Paso, Rick. Le felicito, doctor. Valiosísimos ejemplares. Sí, pero mira, a fuerza de dinero. Pero me gusta y me distrae. La profesora Hawkins. Ah, sí, perdón. Oh, es un gran placer, profesora, el poder saludarla. Lo mismo digo, doctor. Ha recibido mi aviso. Sí, lo he recibido. Y he lamentado mucho que no haya podido comer con nosotros. Porque habrá comido ya, ¿verdad? Sí. He sentido mucho no poderlo hacer en su compañía, pero me lo ha impedido un asunto inesperado surgido con la policía. Perdón. Tengo unos invitados que tendré mucho gusto en presentarles. Ah, encantada. ¿Me hace el favor? Venga, por favor.
Los señores Henry, mi hijo Peter, la profesora Hawkins. Encantada. Siéntese, por favor, profesora. Gracias. Bueno, me decía usted que había tenido algún incidente con la policía. No, no, yo no. En realidad es que solicitaron mi ayuda. ¿Decía usted, profesora, que la policía solicitó su ayuda? Ah, bueno, exactamente. Es que me pidieron que examinara unos manuscritos que se había pretendido vender como original de William Shakespeare. ¿Cómo dice? Lo que oye, señora. El mundo está lleno de desaprensivos. No sería el drama que usted busca. El Alcibíades. Ah, no. Alcibíades es imposible pretender falsificarlo. Quien quiere intentarlo tendría que ser, en primer lugar, tan buen poeta y dramaturgo como el mismo Shakespeare. Como obra inédita, es desconocida. Así, ¿quién va a ser capaz de escribirla? Claro. ¿Y se sabe quién es el falsificador? Sí, un hombre, pero ya han detenido. Ah, no. Pobrecito. Naturalmente. No serán frecuentes las falsificaciones de este tipo. Sí, desgraciadamente sí abundan, doctor. Algunas tan estupendamente hechas que yo misma piqué en cierta ocasión. ¿Usted? Sí, he comprado algunas páginas manuscritas del diccionario de Johnson, creyéndolas auténticas. Más tarde, después de un detenido estudio, caí en la cuenta de mi error. ¿Y qué hizo usted? Pues las vendí. Imposible. Sí, ¿qué iba a hacer con ellas? Las vendí a un coleccionista particular americano. ¿Cómo dice? ¿A un coleccionista americano? No se preocupe, no era usted, doctor. Bueno, bien, ustedes me perdonarán, pero tengo la costumbre de dormir la siesta todos los días. Bueno, si ustedes me permiten, quisiera empezar mi trabajo, al menos tomar contacto con él. ¿Cómo no, profesora? Está usted en su casa. Puede comenzar cuando guste. Encantada. Gracias. Me acompañaré hasta la biblioteca. ¿O prefiere ver los libros del sótano? No, no, no. Primero la biblioteca. Bueno, os dejo. Hasta luego, ¿eh? Adiós, doctor. ¿Dejaste el libro? Claro que lo he dejado. Lo puse entre un diario de Tierra Santa y el tomo cuarto de Auge y Caída del Imperio Romano. Figúrate si me fijé bien. Por otra parte, el sitio es perfecto para que lo encuentre enseguida. Jerry, tengo miedo. ¿No lo has oído? Descubre una falsificación rápidamente. Oh, también ha dicho que el Alcibíades no hay quien lo falsifique. Pues por eso, cariño, por eso. ¿No comprendes que cuando lo lean comprobarán que no está escrito por Shakespeare? ¿A qué te refieres? Que no será lo suficientemente bueno. ¿Ah? No, no me mires así. Ya sé que yo te animé a ello, pero lo hice por tu bien. Quise que te dieras cuenta de que lo tuyo no es escribir tragedias. Lo llevo dentro. Esa es tu opinión, pero puedes estar equivocado. Todo el mundo está de acuerdo en que Shakespeare no hubo más que uno. ¿Eso piensas? Pues ya veremos. Recapacita, cariño. No comprendes que son muchos los que conocen tu manía del teatro dramático. En cuanto surja la menor duda sobre la autenticidad del libro, todas las sospechas recaerán sobre ti. En eso puedes tener razón. Claro que la tengo. ¿Y qué podemos hacer? Entrar en la biblioteca y recuperar el libro. Es nuestra única salvación. No sé. Por favor, hazlo. Y hazlo ahora mismo. Luego puede ser demasiado tarde. Está bien, vamos. No te pongas nervioso. La profesora está buscando precisamente en el lugar donde lo he dejado. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Lo intentaremos luego, cuando salga a cenar. ¿Sí? Soy Peter Brand, su hijo. Sí, está aquí ahora, pero dudo que quiera ponerse al teléfono. Me dijo que no se la molestase por nada. ¿El New York Times? Ah, sí, despide usted. Yo se lo diré. No, esté tranquilo. No, todavía no ha encontrado nada. De acuerdo, le transmitiré su encargo. De nada. ¡Doctor Grant! ¡Doctor Grant! ¡Sora! ¡Doctor Sora. Grant! Por favor, doctor. Sora, ¿pero qué le sucede a usted? No, me ha sucedido nada. O, es decir, sí me ha sucedido, es que no sé. Estoy muy nerviosa, ¿sabe? La emoción de ese momento histórico me ha hecho perder el control de mis nervios. Porque aquí está. ¿No querrá usted decir que...? Sí, naturalmente que quiero decir eso. Lo que usted no se atreve. No es posible. Sí, es posible.
Puede usted comprobarlo con sus propios ojos. ¿Pero qué le ocurre, señora? No, nada, nada. Haga el favor de llamar al doctor Brown, deprisa. Aquí está, ¿verdad? Impreso, Exeter, 1680. La trágica historia de Alcibiades, de William Shakespeare. Acto primero, escena primera. Asombroso. Déjame verlo. No, por favor. No, es que no deba nadie leer ese drama hasta que comuniquemos al doctor Brandt. Voy a tomar una copa. No, yo también. Yo también. Si su padre autoriza dar la noticia esta misma noche, aquí dentro de poco lloverán las visitas. No creo que mi padre se oponga. ¿Y no cree usted conveniente cerciorarse primero antes de dar la noticia de que el drama es auténtico? Pero ¿cómo no va a ser? Mi esposa quiere decir que el libro descubierto puede ser una falsificación. Ay, pero no comprende usted, señor Henry, que no puede falsificarse ni copiarse aquello que es desconocido, aquello de lo que no hay conocimiento. Ah, ya. El doctor Brown bajará enseguida. Gracias. Señora, le llaman por teléfono. Ah, bien, perdón. ¿Sí? Soy la profesora Justine Hawkins. ¿Cómo? Se oye muy mal. ¿Cómo? Hable usted un poco más alto, por favor. No, 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 yo no estaba perdida. El que está perdido es el drama. Bueno, digo que estaba porque ya no está. ¿Cómo? ¿Que no me oye? No, yo tampoco oigo a usted. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, central? ¿Han cortado la llamada? No, no cuelgo. Ah, sí. Ahora oigo mejor. Sí, bueno, estaba buscando el drama perdido de Shakespeare. Sí, por eso no le he podido llamar antes. Sí, ahora parece que puedo dar una noticia. No, todavía no. Tengo que hablar con el doctor Brandt. Sí, cosa de unos minutos. ¿Esperan ustedes? Bien, bien. La causa de la libertad perdida es cual la desventura del ser que cree que duerme y se encuentra al despertar inerme, sujeto a mil ligaduras. ¿Qué importa a él, pues, la vida? ¡Oh, Jerry! ¡Es maravilloso! No está mal, ¿verdad? Bueno, quiero decir que esto no parece mal. De todas formas, por unos párrafos no se puede juzgar una obra. Pareces muy nervioso. No sé. Todo este ambiente, la expectación, me agobian un poco. Naturalmente. No todo el mundo es capaz de escribir una obra de... ¿Quieres que te confiese una cosa? Durante estos dos últimos meses, y ante el enorme jaleo que se ha estado organizando día tras día, iba estando menos seguro de haber sido yo quien escribió la tragedia de Alcibiades. Ahora ya casi estoy seguro de no haberlo hecho. ¿Qué quieres decir? ¿Que estabas en trance o algo parecido? No, pero ante esto, ¿quién puede dudar que el autor es Shakespeare? No seas bobo, cariño. El autor eres tú. Yo me siento muy orgullosa de ti. ¿Cuándo lo vas a divulgar? Divulgar el secreto. ¿Qué va a ser, cariño? Lo que les obligará a poner tu nombre en letras luminosas en la marquesina. Ah, ¿qué te parece hacerlo durante la fiesta que dará Peter después de la función? Oh, estupendo. Las críticas ya estarán escritas y así no podrán hacer trampas. Hola, hijo. ¿Qué tal? Estás guapísima, Bill. Usted también está muy elegante, doctor. No sé si estoy elegante, aunque lo dudo. Lo que sí te puedo afirmar es que estoy incomodísimo. Oh, ¿qué os parece si entramos? ¿Impaciente? Cansado. Vosotros acabáis de llegar, pero ya hace días que vivo prácticamente aquí. Ay, ¡pobre Peter! Anda, vamos para adentro.
Señores, perdón, me permiten ustedes un momento. Sí, necesito hablar con la profesora Hawking. Muchas gracias. Una pequeña entrevista para la televisión. Oh, encantada. ¿Sí? Siéntese, por favor. Tenemos con nosotros a la profesora Hawkins, tenaz investigadora de Shakespeare, que ha dado cima a uno de los descubrimientos más espectaculares de nuestro siglo. El hallazgo del desconocido drama del inmortal Shakespeare, La trágica historia de Alcibíades, que ha sido estrenado esta noche con clamoroso éxito. Señora Hawkins, ¿emocionada? Mucho. Esta noche será inolvidable para mí. Lógico, pues según tenemos entendido, usted ha dedicado toda su vida a la investigación de los muchos puntos oscuros que existen aún sobre William Shakespeare, ¿no es así? Sí, así es. Las circunstancias que han rodeado el importante hallazgo han sido ampliamente difundidas, pero no obstante, ¿puede usted darnos algún detalle inédito? Algo que aún no haya sido hecho público. Pues no sé, la verdad. Yo creo que ya se ha hablado de todo esto demasiado. ¿Y animada con este éxito? Ya lo creo. ¿Seguirá usted dedicando su tiempo a la investigación en torno a Shakespeare? Naturalmente. Este extraordinario éxito me ha servido de estímulo para continuar en mi empeño. Muchas gracias, señora, por sus palabras y muchos éxitos. Gracias. Señoras y señores, muy buenas noches. Es una entrevista estupenda. Magnífica. Ha estado usted magnífico. Felicidades por todo. Gracias. Como les iba diciendo, el estreno de esta noche ha sido algo inolvidable. Los actores han estado todos extraordinarios. Y en cuanto a la obra, no dudo en situarla entre las cuatro mejores de Shakespeare. Todos los actores ennoblecidos por la reina de Inglaterra estaban hoy en el escenario. El Cleón fue maravilloso. Un poco anacrónico, ¿no crees? Sí. Aquel desgarrado gesto de Serale cuando en el último acto se cubre el rostro con la toga. Oh, toga no, querido amigo. La toga era romana. Bueno, ¿cómo se llama? Se llama Clámide, ¿no? Por mí puede usted llamarlo Albornoz. ¿No le ha parecido a usted, Box, que algunas frases y situaciones eran bastante similares a otras obras del mismo Shakespeare? Bueno, verá usted, cuando un autor tiene algo notable, es permisible que lo repita. Pero no olvide, mi querido amigo, que solo los genios pueden repetirse. Oh, mi querido Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Querido Gerard, decía yo hace un momento, y espero que esto no te moleste, que desde la muerte de Bernard Shaw no había podido tomar en serio mi profesión. ¿Ah, sí? Pues es una lástima que hayas tenido que esperar a una obra de Shakespeare para hacerlo. En la crónica que he enviado a Express en Estocolmo, sostengo que Shakespeare no es el autor de las Alcibíades. ¿Y quién cree usted que es el autor? Sir Francis Bacon, naturalmente. El mejor que he visto. Yo encuentro el final tan diferente de todos. Hola. Usted es la profesora Hawkins, ¿verdad? Sí, soy yo. Me alegra mucho conocerla, porque quería hablar con usted. Lo siento, pero hoy no va a ser posible. Perdón. Bueno, no importa. Verá, es que tengo un amigo que está escribiendo una obra para nosotros. Y he pensado que usted podría... Me parece muy bien, señorita, que sea usted actriz y que tengo un amigo que está escribiendo una obra. Pero lo único que a mí me interesa es la obra de Shakespeare, ¿comprende? Es curioso. Con la cantidad de tiempo que lleva muerto. Ah. En fin, allá usted. Bueno, ya sabéis, podéis venir por casa cuando queráis. De acuerdo. Hasta luego, adiós. Adiós. No es emocionante, Shirley. Es el mayor engaño de la historia. No me sorprendería. ¿Por qué no lo anuncias ahora? Yo creo que es el mejor momento. No sé. Ten en cuenta que sería armar un buen revuelo en la fiesta. ¿Qué pasa? No, no estaría bien. ¿No será que tienes miedo? Quizá. El éxito ha desbordado mis cálculos. Me asusta lo que pueda pasar. Sí, te lo confieso. Me da miedo decir la verdad. ¿Ah, sí? Pues yo lo haré por ti. ¿Pero qué dices? ¿Qué vas a hacer? ¿Es un nuevo tipo de danza? ¿O es que estáis discutiendo en público? No, un pequeño desacuerdo en familia. ¿Dónde está tu padre, Peter? Tengo que verle enseguida. Debe estar en la biblioteca. Ya sabes que a él no le gustan este tipo de fiestas. Tengo algo muy importante que decirle. Y os aconsejo que vengáis también vosotros. ¿Os interesa? ¿Qué le pasa? Es algo grave. Porque tú tienes mala cara, ¿eh? Te veo muy decaído. ¿Grave? No, no, nada de importancia. Vaya, me alegro. De todas formas, vamos a beber algo, ¿eh? Te reanimará. Oye, Peter, ¿qué opinas tú de la tragedia de Alcibíades? De verdad. Tremenda.
Al escucharla se da uno cuenta del valor del auténtico teatro. Realmente Shakespeare no hay más que uno, ¿verdad? Si la obra no fuese de Shakespeare, ¿pensarías de otra manera? No lo pongas difícil, Jerry. ¿Que nos reunimos con Bee y mi padre? Sí, supongo que no nos queda otro remedio. Le aseguro que todo lo que le he dicho es la pura verdad. No, no, si no lo dudo. Hombre, Gerard, me alegro de que llegues porque tu mujer trata de convencerme de que eres William Shakespeare. ¿Qué galimatías es este? Sencillamente que, según dice Vic, es su marido quien escribió Alcibíades. ¿Queréis explicarme lo que os traéis entre manos? Yo no he dicho nada, ha sido ella, ¿no? Claro que he sido yo, porque tú eres un pusilánime que no te atreves ahora a decir la verdad. Yo hice que la escribiera, para que pudiera demostrar su capacidad de autor dramático. ¡Claro! Gerard, conociendo la posible existencia del drama perdido que tan afanosamente buscaba la profesora Hawkins, se pone a escribirlo rápidamente. Una vez escrito, busca un hábil falsificador de textos antiguos. Este lo imprime, lo envejece, y ya solo queda dejarlo donde la profesora lo pueda encontrar. Todo sumamente sencillo. No te rías, Peter, porque todo sucedió así, en realidad. Sucedió así, es cierto. Por favor, diles tú toda la verdad. ¿Para qué? Si tú lo estás haciendo muy bien. Jerry, cariño, por favor. Bien. Suponiendo que toda esta extraordinaria historia que nos cuenta Vic sea verdad, ¿has pensado lo que realmente esto significaría? Sí, pienso que... Que no lo podrías decir nunca. Que no lo podría decir. ¿Y por qué no? Muy sencillo. Nadie lo creería. Pero explicándoselo a la profesora Hawkins... Ella sería la primera en no aceptarlo. La profesora está convencida de la autenticidad de Alcibíades. Además, está su reputación de shakespeariana. ¿Cómo iba a reconocer que se ha dejado engañar? Pero ella no es la única experta en Shakespeare. Además están los críticos. Ningún periodista rechazaría una noticia sensacional como esta. Sí, sí, de acuerdo, tienes razón. Habrá algún periódico que recogerá gustoso tu información. Confeccionará con ella una historia tremenda que a ti te pondrá en ridículo y que arruinará la carrera de tu marido. ¿Entonces? Y un sinfín de cosas más que están en juego sobre la base de que Alcibíades está escrita por William Shakespeare. Un momento, doctor. Hay alguien que puede testificar que cuanto ha dicho Vic es cierto. Vaya, así que lo puedes demostrar. Sí. No cabe duda de que esto se va a animar. ¿Y se puede saber cómo? Con el testimonio del que falsificó el libro. Pero ese hombre es un falsificador profesional. Ahora mismo podrá usted hablar con él. Vamos. ¿Qué desea? El señor Smith, por favor. ¿De parte de quién? De Gerard Hendry. Me conoce muy bien. Un momento. ¿Gerard Hendry? Perdone, pero yo no conozco a ningún Gerard Hendry. ¿Pero qué dice? Claro que me conoce. Hace unos meses le entregué un texto para que lo imprimiera con tipografía de principios del 17. Se titulaba La tragedia de Alcibíades, ¿recuerda? Escrito por Shakespeare. Perdone, pero no tengo ni idea de lo que me está hablando. Sí, ya sé que juró usted olvidarlo todo, pero el juramento me lo hizo a mí. Y yo le pido ahora que olvide ese juramento, Smith. ¿Podemos pasar? Sí, por favor. Pase. Verá, necesito que confirme usted a estos amigos míos que hizo esa falsificación. Estoy en un verdadero apuro. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Cómo quiere que le diga que no sé nada? Está usted confundido. Además, yo no hago falsificaciones. Pero, señor Smith, por favor, lo necesito. ¡Déjeme en paz! Te repito que no le conozco. Y tenga la bondad de salir de esta casa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, necesito, hombre! ¡No necesito que digas! Sabía que era inútil la visita. ¿Pero por qué? Me dijiste que era un falsificador profesional. ¿Cómo quieres que un hombre que ha hecho de la falsificación su medio de vida haga esto público? La policía intervendría, aparecerían otras cosas y sería la cárcel para toda su vida.
No lo comprendes. Jerry, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Pero es horrible. Yo no puedo, no puedo soportarlo. Yo... Escúchame, no debes de ponerte así. Lo siento, Gerard. Gracias. Usted lo sabe. ¿Qué sé? ¿El qué? La verdad. La verdad. Escucha, hijo. La verdad es democrática. La verdad nunca es lo que conocen unos pocos, sino lo que cree la mayoría. Y anda, atiende a Verónica, que es lo importante. Hasta ahora. Se demostrará, cariño. Se demostrará. Gerard, ¿qué vamos a hacer? No creo que se pueda ya hacer nada, cariño. Pero es tu obra. Tu más hermosa obra. Siendo absolutamente tuya, nadie lo va a saber. No, B, ya no es mi obra. Es de Shakespeare. Hay que aceptar la realidad. La tragedia de Alcibíades será de William Shakespeare. Para siempre. No puedo resignarme. No puedo. Es tan triste. Triste, quizá. Pero no tanto como para que tú llores. ¿No te das cuenta de que a pesar de todo he alcanzado algo muy importante? Sí. ¿El qué? He escrito un drama lo suficientemente bueno como para que el mundo entero lo acepte como original de Shakespeare. No es ninguna tontería, ¿verdad? No, no lo es. Pero ahora tendremos que olvidarnos de ello. Y lo vamos a olvidar. Pero primero... ¿Qué? ¿Qué es lo primero? Hay que hacer entrega de mi obra a su autor oficial. Tú, Verónica, serás testigo. A ti, oh gran William Shakespeare, yo, Gerard Henry, hago libre donación de la tragedia de Alcibíades, por mí escrita, para que tu espíritu disfrute de las glorias que pueda reportar. Verónica Henry, atestigua. Ay, Jerry, yo no... Vamos, vamos. Eres el testigo de esta donación, ¿no? Y así lo atestiguo y doy fe. E igualmente que el mundo acepta complacido el regalo de Gerard Henry a William Shakespeare. Ya que si tuviese la más mínima sospecha de que la obra había sido escrita por Gerard Henry, no la hubiera leído nadie. Ay, Jerry, te quiero. Y pienso que eres el autor más grande del mundo. Bueno, no exageres. Ahora voy a trabajar un poco en la comedia que me tiene pedida Peter. Ah, no, 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 no. Lo de las comedias se acabó. ¿Qué te crees tú eso? ¿Por qué habría de terminarse? Porque eres un gran dramaturgo. El mejor. El mejor que ha dado la literatura. Si tú lo crees así, para mí es suficiente. Claro que lo creo. Y lo gritaré al mundo entero. No, eso sí que no, amor mío. Necesitaba solamente que lo creyeras tú. Ay, Jerry. Te quiero. Naturalmente, cariño. ¿Qué mujer no querría un hombre capaz de escribir una obra de William Shakespeare?